En fin, se hacía como, diríamos, autorreferencia a que igualmente podía tener sus propios colores. Pero la diferencia con el colonialismo europeo estuvo en que el colonialismo europeo sí se preocupó de las colonias, se preocupó incluso para explotarlas. Pero acá no hay preocupación por la colonia, salvo elementos dispersos, como por ejemplo la acción de este obispo. Este obispo también pudo ir hacia el sur, hacia las comunidades indígenas del sur, y pudo ahí establecer, ¿no?, toda su labor de ayuda social, etcétera, etcétera. Pero, por lo que sabemos, por lo que está planteado en el libro, se sintió sobrecogido por lo que allí había y por lo que allí existía. Y posiblemente uno de los elementos, tal como también está señalado en este libro y en los otros libros, ¿no?, y en los trabajos sobre la época, posiblemente el elemento principal de referencia con la isla de Pascua fue lo que también él ha señalado, ¿no?, la existencia de estos leprosarios. Es decir, el leprosario como, diríamos, la base del sufrimiento. Estamos hablando de 1900, de 1910, de 1920. Estamos hablando de una historia bastante planetarizada. Estamos hablando de una historia en donde hay grandes avances tecnológicos. Ya no me refiero ni a la primera ni a la segunda revolución industrial. Estoy hablando de la época de la Primera Guerra Mundial. Encontrarse con que aquí, no cerca geográficamente, porque la isla está bastante lejos, ¿no?, pero cerca desde el punto de vista de haber asumido, ¿no?, esta tarea, bueno, el que se sintiera también depositario de este tipo, no solamente de enfermedad, sino que de la gente que lo sufría, evidentemente, sobre todo en los sectores de la clase alta, tal como nos dice el obispo, tenía que tener algún efecto. No por esto del derecho a la medicina, ni mucho menos, sino que todavía, porque estábamos, ¿no?, en este proceso en donde las buenas obras se constituyen en buenas acciones y en ayudar a los desvalidos, lo que no significa en modo alguno pensar ni en transformaciones sociales, ni en cambiarle las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Entonces, encuentro que este capítulo que ustedes nos relatan en este libro nos hace pensar precisamente en esta situación de ¿por qué Chile? Y cuáles eran, diríamos, los grandes objetivos altruistas o los grandes objetivos económicos o de dominio o de carácter imperialista, ¿verdad?, como tantas veces nos han acusado nuestros vecinos, sobre todo del norte. ¿Por qué? Yo creo que en parte está esta situación, ¿verdad?, de que también nosotros podemos decir desde el Pacífico Sur, desde el continente, que somos más que eso, y que somos más que los puros chilenos, ¿verdad?, y que tenemos también allá una isla que nos pertenece, etcétera, etcétera. El problema está en que de allí para adelante, ¿no?, aquí se señala también, ¿no?, el Estado chileno es más bien un Estado que mira, que observa, pero que delega el control, lo que delega la responsabilidad. Y
eso significa de que no crea, no ayuda a crear este imaginario colectivo que sí, los imperios de Europa construían. Y construían en todo ámbito, a través de la educación, a través de la cultura, a través de las exposiciones industriales, a través del arte en términos generales. En algunos casos, hoy día nos resultan dramáticas esas situaciones, ¿no? Tenemos además algunos ejemplos. Tenemos un colega acá en Valparaíso que ha estado trabajando con estos hombres, Selman, me parece, que los llevaron para mostrarnos, ¿no? como esta cosa extraña, ¿no? En los parques de diversiones europeos. En Francia estaban llenos, esto, ¿no? En los zoológicos estaban la parte donde suponían que tenían que llevar a la población de las colonias para que se ambientaran. Pero se ambientaran, no se ambientaban, no en una población determinada, sino que en los zoológicos, pues se les veía como animales. Pero de todas maneras, repito, es independiente de la objetivación que tengamos, de que sea bueno o sea malo. Hay, de todas maneras, una situación de construcción de imaginario. Somos la patria central y todo lo que está a nuestro alrededor y todo aquello sobre lo cual también nos podemos responsabilizar, como Estado y como sociedad. Eso no se da acá. Y permanece. Y todavía creo que así sucede. Ya sabemos, ¿no? El Estado chileno finalmente se hace cargo ya más directamente de la isla en la década del 60, a partir de las últimas rebeliones que hubo allí. Igualmente hay algo que no me cuadra, en el proceso histórico este de larga duración. Y no me cuadra porque, repito, los pascuenses no son colonia de Chile en términos concretos. Supuestamente tienen los mismos derechos ciudadanos hoy día, después de los años 60, que los chilenos de acá. Pero le decía a alguien, conversando acá, que estuve tentado, se me fue el tiempo, no lo hice, de comenzar a hacer una encuesta con mis amigos y con todas las personas. Oye, ¿qué piensan de Isla de Pascua? ¿Qué saben de Isla de Pascua? Y yo me imagino que la respuesta habría sido mínima. Ah, no, sí, no sé, no puedo decir, porque no hay construcción. No hay construcción que efectivamente nos haga partícipes de una relación integradora. No existe. Y en los últimos 20 años, y quizás me equivoque en esto, mi impresión es que en los términos actuales, la Isla de Pascua tiene, para Chile, tiene dos intereses muy particulares. El turismo, por una parte, que es siempre un interés muy discutible desde el punto de vista de cómo se organiza. Y por otro lado, y esto es lo que debiera haber sucedido en 1888, de ahí para adelante, la preservación cultural de la isla. Ahora, efectivamente, sí aparece un interés mayor, no sé hasta dónde, pero por lo menos aparece el interés mayor. Que no se ve tampoco a partir del Estado propiamente tal, se ve a partir de Rob, de las otras personas, de la editorial, de esa publicación, se ve aquí, pero no más que eso. Y casualmente, ¿no? Este domingo ha salido una página en el diario La Tercera, muy interesante desde este punto de vista. Porque, por una parte, una parte importante de la página
habla de que ya definitivamente, al parecer, CONAF perdió definitivamente todo el control, ¿verdad?, de los parques, y que la comunidad, ¿no?, pacuense va a quedarse, parece, como controladores de aquello, como para mantener aquello, ¿no? Pero esa noticia está ligada a otra discusión que hay subyacente, en el sentido que dicen que si no está CONAF todo eso se va a perder porque el Estado puede controlar mejor que la comunidad. Nuevamente volvemos a una situación, ¿no es cierto?, como permanente. Pero en el costado aparece la gran noticia de que el Boeing 787 Dreamliner de LAN, que es el avión más importante que existe en este momento, el más moderno, ya está aterrizando en Isla de Pascua y que desde agosto ha iniciado sus viajes más importantes. Y ahí entonces el cierre, ¿no es cierto?, de esta historia de larga duración. El avión más moderno, la modernidad más exultante de nuestro tiempo por el momento, en una sociedad que sigue siendo una sociedad apegada a sus tradiciones, apegada a sus costumbres, y que, entre otras cosas, y eso no lo sé, tiene un imaginario, no de ser colonia de Chile, sino que es un imaginario que le cuesta pensarse como parte de Chile y que siempre, de alguna manera, sigue mirando para el otro lado. No sé cómo se resolverá, pero repito, como decía al comienzo, para mí esto ha sido increíblemente interesante y, bueno, aquí me quedo y les agradezco a ustedes por el aporte que me han hecho a mí, incluso personalmente, y la oportunidad de dialogar con ustedes sobre esta reflexión que he hecho. Muchas gracias.